gente ciesa, ¿cómo estamos? Hoy vamos a ver lo que dice True Talent acerca del nuevo killer. Si lo digo yo, que tengo 34.000 suscriptores, pues parece que no tiene peso. Si lo dice True Talent, que tiene 360.000, pues igual parece que sí, ¿no? Uy, como tiene más suscriptores, tendrá más razón. Así que venga, vamos a ver lo que dice él. Del nuevo personaje. No lo voy a traducir todo. Solo las partes de interés. Vamos a ver unos puntos clave de la partida donde él ve realmente lo malo que es, ¿vale? Ahí viene el pequeñito. Okay. I see him. He's quite small. Dice que es bastante pequeño. Ahí lo tiene. Le intenta saltar, no consigue porque no es fácil acertar, tampoco. Sobre todo si no tiene. Tiene un hitbox que pegas contra las paredes. Y mirad. Ya está. No puedes hacer nada. Y se queda ahí, a ver si vuelve. Lo oye, venga. Y mira, ya está, se tiene que ir. I don't know about the locker thing. I don't know. ¿Qué sentido tiene esto? Just seems a bit too strong. Dice que parece bastante fuerte eso. Porque es que ahora qué. Lo deja ahí, si lo deja le puede pegar patada. Si no, el tío, la charlota sabe dónde está. En la zona central, en otro lado del mapa. ¿Dónde está? No lo sabemos, ya no puede venir aquí. O si viene ya ha perdido mucho tiempo. Ha venido con el pequeño, ha lupeado. No lo ha conseguido, lo ha intentado volver otra vez. Cuando se ha salido del locker, no vale. Y todo ese tiempo, gente reparando. Este motor sigue reparándose. Los otros han seguido reparando, no ha hecho nada. No ha hecho nada. Dedo a dedo es una carrera. Dice que puede pegar una patada cuando falla la carga. Vale. Es muy débil el personaje. Además es que alrededor de motores, que suele haber estructuras donde los motores y en todas las estructuras hay algún palé, hay algún armario. Te metes en él y ya está. Dice que probablemente que sea uno de los más débiles. Dice que le daña masivamente, ¿no? Muchísimo el tema de los... de las taquillas. Eso tienen que cambiarlo, ¿no? Para mí, vamos. Vamos a ver más cosas que muestra. Y es que luego, mirad, esto es un personaje de M1. Charlotte es un personaje de M1, no tiene nada para tumbarte, no tiene ningún poder el personaje grande. ¿Vale? Ahí viene otra vez el bicho y mirad ahora lo que pasa. Lo tiene ahí, se mete. Y hasta luego. Y ahora mirad. Ya veis, ¿eh? Intenta saltar ahí, bastante mal. Y ahora llega y... ¡Hop! Wow, that's really easy. Dice que, buah, esto es demasiado fácil. Okay. Maybe they are kind of weak then. Si pegas sales de eso, te da tiempo a pegarle patada. Mucho tiempo vulnerable, además, también, ¿no? No sé. ¿Qué opináis vosotros? Dice que te metes en el armario de la que esquivas. Entonces él falla, sales y le das en su recuperación. Él lo está viendo como un personaje muy débil. Vamos a ver también el final. Mirad, el final saca el bicho. Lo tiene ahí al fondo, viene para acá. ¡Ah! Mirad, lo tienes ahí al final. Te pilla y dices, ¡ah, no puedo escapar! ¡Wow, no puedo escapar! Con el bicho no puedo escapar. Le golpea. Y como dice él, no tiene sentido. Se puede ir, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve esa mecánica de que no se pueda escapar? Es que no tiene sentido ninguno. Te quedas ahí, a la que te golpean, ¡boom! Gateas y te vas. He falls out. It should stop you from leaving, but no tiene sentido, gente, de verdad, no tiene sentido. So how long does it stop you from leaving after the? Vale, y él mismo dice que ese, que su personaje es muy débil. Tiene problemas, tiene el problema de la taquilla. Te quedas en la nada, tienes que volver a coger el otro y volver a ponerte a buscar o al mismo o a otra gente distinta. Te golpean, te lo pueden matar muy fácil. En el momento que la gente le pierda miedo y cada vez que falle un salto le golpees, ya está. Porque además es que el golpe o te pones muy a melee o hasta luego. En un loop, tú puedes loopear y al tío no le da, al pequeñín no le da tiempo a cargar el salto y luego darlo. No le da tiempo, tienes que poner addons de que cargue más rápido porque tú loopeas muy pegado o rápido. Incluso un árbol te complica. Porque cuando tú cargas, te pones justo en el otro lado. Te quieres mover y va tan lento que tú te vas moviendo y no le da tiempo a cargarlo. Tienes que hacer caer, que caigan un mind game ahí y a ver, y con suerte. Aquí ya nada, tiene una cosa que... ¡Ay, no puede salir por las puertas! ¿Pero para qué dices eso? Si total, ¿qué más da si luego le golpeas y se pira? ¿O te lo sacas tú mismo y te vas? Por la trampilla se puede ir con el Víctor encima.
Puedes reparar. Puedes rescatar a gente. Puedes hacer lo que quieras con el personaje para encima. No te impide. Y luego esa otra. El llevar el personaje encima, y la gente no se lo quita, tú lo pierdes y pasas a ser un personaje de puro M1. Pasas a ser a Charlotte sin nada que hacer. Porque o tumbas a la tía que lleva eso encima, o hasta luego. Esa tía se empieza a ir a la otra punta. Y como sepa lupear bien, 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 tú tienes que pillarle simplemente con clic izquierdo de Charlotte. Ya está. El tío te empieza a tirar todos los pales, no se quita el bicho. Y ya está. Es ridículamente débil el personaje, gente. ¿Vale? No sé. ¿Qué opináis vosotros? Dejadmelo en los comentarios. ¿Y ahora qué os parece si me echo una partida con mi personaje favorito, con el deterioro? ¿Lo hacemos? ¡Let's go! Matadero, peste y delante. Vamos allá. Creo que eran prema de play, ¿eh? Eran los cuatro de play. Y bueno. Tenían pinta de prema, ¿eh? Eran cuatro de play, además. Uno con objeto de sesión, no sé qué. Toda la pinta, ¿eh? Otro de día a izquierda. Aquí tiene que haber mínimo dos personas. Chécala. Será por esta, ¿no? ¿O qué? Okay. Qué bien viene el deterioro aquí, lo del compuesto, ¿eh? Para ver. Ya me había visto el tótem. Para ver a la gente en el trigo. El girito. Tengo que explicaros cómo se hacen esos giros, ¿eh? Tengo que explicaros cómo se hacen esos giros tan cerrados. Para que lo sepáis gozar también. ¿Vale? Es postísimo. ¡Ay, Dios! ¡Qué buen giro ahí! Vale, el motor este con ruina ya se está bajando. Otra persona por acá. Que va a rescatar. Uy. Vamos a ver si le cazamos ahora de desprevenido. Me sonaba que estuviese ahí quitando un tótem, ¿no? ¡Bum! Vale, lo sacan. Bueno. Vale. Uy, va. Mucha gente aquí, ¿eh? Mucha gente aquí, gente. Mira esa ahí. Qué bueno el compuesto. Ya la había visto de la que venía, pero. Hola. Ven. Y ahora allí quitando un tótem. Madre mía, gente. No doy abasto, ¿eh? Vale, se va. Me encanta ese personaje. Es que mirad la movilidad que tengo. Estoy en todos los lados. Estoy en todos los malditos lados, gente. Uf. A ver el motor ese. Me han quitado ruina, gente. Uf. Uf. Esta me tibaja. Esta me tibaja ahí sabiendo que lo estoy viendo, ¿eh? Madre mía. Insensato. Hola. Te aguantas demasiado y te trabas. Tungo. Pácala. Perfecto. Perfecto. A ver, están enamorados de este motor. ¿Ves? Una pata rápida. Fast kick. Una fast kick. A ver, uy, no vi a nadie pasar, pero. Ya estarían allí. Vale. Error. Fucking error. Ah.
Ajá. A ver, más o menos voy bien. Lo peor es que me da miedo que ahora empiecen a sonar motores como... ¿Veis? Porque al no sonar discordancia... A ver, espérate. Al no sonar discordancia me imaginé que estarían haciendo unos cuantos pegados. Vale, pegados distintos. ¿Cazo? ¡No! Pegué dos veces en un mismo sitio. Ojo. Te tapo. Y... Uy. ¡Ah! ¡Rompo! ¡Bien! ¡Hello! Me encanta el deterioro, gente. De verdad, me flipa. La movilidad. Es que me encanta lo hiper rápido que es y que tumbe con ellos, ¿sabes? No es como la legión. Me han cagado. ¿Qué manía tiene la gente, de verdad? ¿Por qué se creen tan...? No sé cuál es la intención, creerse buenos. Luego, es que luego lloran. Están ahí vacilando y luego lloran. Voy a seguir con los motores. Porque tengo... Bueno, ya no tengo ruina, ¿eh? Ya no tengo ruina. ¡Ah! Error. A ver, ya se cae este todo de aquí. ¡Uy, la herida! Le gusta el Genrus, ¿eh? Vaya. Dios mío. Dios mío, gente. Hola. Que lo comete, rey. Me ha costado un motor y me queda ahí ese ya. Que ya estaba prácticamente hecho. No sé por qué no se acabó. No sé por qué no se acabó, gente. Mirad cómo está. Está para darle ya. ¡Pum! Okay. Al suelito. Estoy callado porque estoy concentrado, gente. Necesito la concentración, chao. Ahora. ¡Uy! ¿Qué haces allá, chao? Porque lo puedo remontar ahora, ¿eh? Ahora puede remontarse esto, gente. Empiezo a tumbar a estos dos. O sea, ya dos lugares. Tumbo a esta. Entonces me los levanten ahora. Oh. Voy a ir a cazar, ¿eh? Vamos a colgar. Necesito los cuelgues. Necesito los cuelgues ya. Eslugreados no me sirven. Voy a ver la otra. Necesito ir haciendo cuelgues para que se mueran, ¿vale? No me los levantan y vuelta a empezar. Y el cuarto estará reparando, claro. El cuarto reparando como un loco. Sí, fijo. Oye, que colgué a dos personas. De verdad. El DS es una burrada, gente. Tiene que durar menos. Toma por culo. El DS. ¿A eso te sirvió? No me digas tú a mí que esto evita el túnel, evita qué. Joder. Hala, hasta luego. Se muere, vale, bueno, vale.
Eso está bien porque ya no tengo que andar pendiente de ella, ya que todavía no están las puertas abiertas. Esa puerta no hay nadie. ¡Ufa, Lala! Voy a ver cómo está esa puerta. Está muy tocada. Vaya hit, macho. Está nada. La otra puerta parecía que no había nadie, pero igual ahora sí. Compruebo. Joder. Vale, pues nada, todos se mueven aquí a zona. No ha ido. Estará queriendo curarse. Bueno, sí, sí, hay marcas. Tiene dos luces, no tres. O sea que no estaba del todo hecho. Vale, se ha curado. Cogerlo, macho. Lo vuelvo a colgar aquí, vamos a ver, ¿eh? Porque este no muere. Me cago en mi... todo, tío. Creí que tiene un cuelgue más. Vale. Tengo encendido, murmullos. Uy. Uy. Lo remonto, gente. Lo remonto. Hola. Chungo. Bien. Me caracolea, no tienen chungo. ¿Y ahora dónde está la amiguita? ¿Dónde está Lori Money? ¿Dónde está Lori Money? Jojojojojo. Ven. Gente, lo hemos remontado. Abrimos puerta. Déjense. Eso es lo que buscaban, ¿no? Ya lo hago yo. Eso me falta reparar. Pues nada. Victoria jugosa, gente. Victoria jugosísima. Espero que os haya gustado y entretenido. Nos vemos, vale, en la siguiente partida. Y recordad, mi nombre es Cienfuegos. Y tú estás ocioso. Yo estoy online. Nos vemos.